junto a mi hermano. Una película documental sobre la desaparición forzada de Luciano Arruga el 31 de enero de 2009. El caso de la desaparición forzada de Luciano Arruga demuestra el carácter sistémico de la represión estatal. Un aparato represivo que no se ha desarmado. ¿Quién mató a mi hermano? Es una película de Ana Fraile y Lucas Escabino. Sábado 8 de mayo, 20 horas, Canal Encuentro. Bueno, bienvenidos a esta transmisión especial de este sábado 8 de mayo por nuestros canales, por nuestras redes sociales, por nuestro canal de YouTube, por nuestro canal de Twitch. También estamos en Facebook. Soy Rodrigo, de Familiares y Amigos de Luciano Arruga. Es un momento muy especial para nosotros porque hoy se va a estar transmitiendo en un ratito, se va a estar pasando en un poco menos de media hora. Una película, un documental que se ha estrenado ya hace unos años, ¿Quién mató a mi hermano? Y para charlar un poco sobre eso estamos con Lucas Escabino y Ana Fraile, que son realizador y realizadora del documental, a quien saludamos y agradecemos, por supuesto, no solamente estar con nosotros esta tarde-noche, sino todo el trabajo que hicieron, el acompañamiento y la predisposición que han tenido siempre para laburar junto con la familia de Luciano. ¿Cómo están, chiques? Buenas noches. Gracias nuevamente por estar. Me animo a decirlo en nombre de Familiares y Amigos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, estuvimos hablando dos segunditos antes, mínimamente, de cómo íbamos a encarar todo esto. En principio, bueno, ¿cuáles son las sensaciones de que se pase el documental en un canal como Canal Encuentro y una fecha tan particular como esta para el que o la que nos está escuchando? 8 de mayo, Día contra la Violencia Institucional, en conmemoración, entre muchas comillas, de lo que sucedió en 1987 en Ingenio Budge, conocido como la masacre de Budge, uno de los primeros hechos de represión estatal que se recuerden en democracia, aunque hay otros anteriores. Bueno, un día especial del cual vamos a estar hablando. ¿Qué opinan sobre eso? ¿Cómo lo tomaron? ¿Lo sorprendió? ¿La sorprendió? ¿Cómo fue el proceso de llegar a Encuentro o de llegar a de este modo a la televisión? Cuéntenos un poquito a aquellos y a aquellas que no sabemos cómo funcionan estas cosas. Bueno, arranco yo. Sí. Finalmente la película va a estar en Encuentro. Después insistimos bastante para lograr la pantalla de Encuentro con esta película. Incluso pasaron una película que terminamos a posterior de esta, Buenas noches, Malvinas, más de una vez. Pero como que Quién mató a mi hermano se venía negando nuestra presencia, ¿no? Y no porque no la hubiésemos ofrecido, sino que y no hubiésemos buscado, pero por alguna razón nunca la programaron, ¿no? Vaya a saber por qué. Finalmente quiero decir que también hay un círculo que se cierra porque el proyecto de nuestro acercamiento a la historia de Luciano comenzó de alguna forma intentando hacer documentales para la franja joven de Encuentro, ¿no? Y nosotros con Ana ahí por el 2012 aproximadamente estábamos interesados en la problemática de los jóvenes de los barrios humildes, de cómo cercenaban la circulación de los jóvenes y cuál era la problemática de estos chicos sufriendo la violencia por parte de la violencia policial directamente, ¿no? Y cómo eso afectaba sus vidas. Y bueno, fue una licitación que finalmente no ganamos, pero sí podríamos decir que fue como la semilla que se instaló en nuestra cabeza y nos empezó a inquietar en relación a la historia de Luciano. Pues finalmente nos acercamos de otra forma y con otras excusas nos acercamos a Vanessa un par de años después y logramos empezar a construir el vínculo que termina siendo Quién mató a mi hermano. Sí, es importante esto que está mencionando Luz porque
Esta franja joven, lo que queríamos hablar era los derechos de los jóvenes. Íbamos a usar el manual de derecho a tener derechos. Y entonces estaba partido en cuatro pedazos. El derecho a la circulación era el que íbamos a trabajar, en el que había varios casos. Uno de los casos que incluíamos como un extremo era el de Luciano, y así nos acercamos a poder hablar sobre el tema, digamos, hasta dónde llega la falta de derecho a la circulación. Pero era una mirada como desde un lugar incluso reflexivo respecto, y hasta creo medio ingenuo respecto de los derechos, pero bueno, encontrarnos con el grupo de abogados con el que empezamos a trabajar, un poco despertó y conectó muchas cosas con nuestra propia historia, ¿no? Luego pasaron unos años, entre el 2011, 2012 y el 2014, que conocimos a Vanessa, donde estuvimos como con esa idea rondando, pero bueno, como son las ideas, a veces toman un tiempo para que decante, y nos presentamos a otro fondo. Cuando la conocimos a Vanessa, a Mónica, mucho antes de conocer el resto del grupo de familiares, nos queríamos presentar a un concurso para hacer un cortometraje documental que iba a tratar sobre cómo había sido la transformación del ex destacamento en un espacio de memoria, y era marzo-abril del 2014. Eso también lo perdimos. Entonces, cada cosa que fuimos avanzando y fuimos perdiendo, digamos, en estos concursos, nos hicieron madurar mucho algunas ideas y conocer y seguir estudiando, ¿no?, el caso. Creo que la cuestión que vos mencionabas de la violencia institucional, digamos, de que sea hoy el día en el que pasan el documental, me parece que tiene como, que es agridulce en un sentido. Por un lado, me parece que sí, que expresa violencia institucional, expresa lo que significa este día. Me parece que es importante el hecho de mostrar lo que significa la violencia de las instituciones del Estado. Lo que pasa que yo creo también que no solo el caso de Luciano, pero en particular el caso de Luciano, va mucho más allá de la violencia institucional. Si bien las violencias institucionales de todas las instituciones de los tres poderes del Estado se ejercen no solamente sobre Luciano, sino sobre la familia y amigos, porque después de tantos años todavía no hay ni atisbo de llegar a un momento de verdad y justicia, yo creo que hay muchos casos, y está demostrado en estos últimos años, donde hay como un patrón que se repite, y yo creo que hay omisiones, encubrimientos, faltas de investigación, trabas, colaboraciones en los encubrimientos, acciones muy concretas que son visibles y no pasa nada. Digamos, hay toda una cantidad que ustedes lo denuncian siempre, que dan cuenta de que el hecho, me parece que está muy bien denominarlo represión estatal, porque me parece que es el Estado, utilizando todas sus herramientas, en todos sus poderes, que está reprimiendo a un sector de la población. Y yo creo que si nosotros empezamos a llamar a las desapariciones forzadas violencia institucional, entonces es como que quedamos con viseras, porque perdemos como la amplitud de la mirada y la profundidad de la discusión. Entonces, si bien sí hay todo un listado de tipos de violencia, bueno, creo que es importante mencionar hoy, 8 de mayo, donde se elige pasar esta película, que hay que insistir en la reflexión y en el debate. Y el debate es muy crudo, porque yo creo que las democracias que nosotros conocemos, especialmente las democracias postdictadura, brindan justamente las herramientas para la represión estatal, e incluso brindan las herramientas para que la represión estatal se llame violencia institucional. Entonces, la discusión es muy, me parece que está muy empiojada a propósito, y es muy difícil de desentramar, y creo que con esta película y haciendo estas discusiones y aportando con estas herramientas, podemos ayudar a mantener este debate y profundizarlo, ¿no? Y poder llamar a cada cosa por su nombre, porque si las empezamos a llamar por su nombre, también esa es una manera, como ustedes bien lo han enseñado durante tantos años, de poder tener justicia.
Hay algo escuchándote, Ana, y también a Lucas recién, que siempre nos queda en la cabeza a familiares, amigos Luciano, y cuando nos encontramos en la lucha con otros familiares y con otras organizaciones vinculadas a los derechos humanos, que hacen esta distinción entre la violencia institucional y la represión estatal, enfocando en las prácticas represivas y en el objetivo tal vez político de plantear las distinciones entre uno y otro concepto, que tiene que ver con, en cierta medida, la relación entre el arte y la política y la relación también en, más que la relación, la dificultad que tienen estos casos en llegar a hacerse conocidos. Y me parece que su apuesta de cine es una apuesta poniendo los pies en el barro y eligiendo un posicionamiento político. ¿Cómo ven esta relación entre el arte y la política? Porque no hay muchos documentales y muchas películas como la que hicieron ustedes. Ustedes, que son parte del mundo cinéfilo, que hacen cine, ¿qué opinan sobre esto? Hay algo que creo que lo denominamos muchas veces como el punto de vista, que creo que es quizás lo que así se podría empezar a contestar. Lo que decidimos fue un punto de vista para contar esta película. Y cuando decidimos ese punto de vista, que desde el punto de vista de familiares, creo que ahí se marcó no solamente el posicionamiento político, sino desde dónde íbamos a contar y íbamos a desarrollar este conflicto en este documental. Los vínculos entre arte y política, otra vez, digamos, si hablar de violencia institucional y represión estatal es difícil, digamos, los vínculos de arte y política están de lo más. Es un espectro enorme, ¿no? Yo creo que en el caso de esta película tiene un sentido que en parte tiene que ver con el aprendizaje que nosotros tuvimos al estar cerca de familiares y amigos, que tiene que ver con la reparación, con el sentido más amplio de la reparación. Poder hacer la película también es reparar un dolor. Esa frase que a mí se me quedó grabada de Rocío, que cuando una persona desaparece, desaparece para todos, nosotros lo empezamos a sentir también a eso. Y en el cuerpo se siente. Entonces, a medida que fuimos conociéndolos y acercándonos, pudimos como aprender muchas cosas y en ese sentido fuimos muy leales a nuestras propias convicciones y a ese punto de vista inicial que habíamos decidido tener. Para nosotros la historia de Luciano y la historia en realidad de la lucha por verdad y justicia del grupo de familiares y amigos tenía que estar contada por ustedes. Era difícil, nos tomó un montón de tiempo y creo que ese tiempo, si bien fue en parte causado por problemas más bien financieros, fue muy beneficioso, porque nos dio el tiempo de aprender a conocerlos. Uno no puede llegar y desembarcar y hacer una utilización de recursos. Y entre los recursos están los familiares, o está el archivo, o está el testimonio, ¿no? Entonces, creo que ese tiempo, y por cómo somos nosotros dos, y la paciencia y la perseverancia, fue como una mezcla que no solamente nos permitió conocerlos, sino nos permitió crear como lazos de confianza para entender cómo había sido un proceso y cómo estaba siendo adelante de nuestros ojos, además. Entonces, eso creo que es parte de lo que tiene esta película. Después hay algo que trata, la película tiene como forma, que es algo, no es una película de abordaje conceptual, primero. Es un personaje colectivo, pero que a la vez del cual destaca a nivel protagónico un conjunto de personas interactuando entre sí, por más que la figura de Vanessa enuncie mucho y se haga cargo. Se nota interactuando en el contexto y en un grupo que está luchando no solamente por saber qué pasó con un amigo, con un familiar, con mi hermano, con mi hijo, digamos. Hay muchas formas en donde el espectador puede construir vínculo de aproximación a la figura ausente de Luciano, que es una figura desde lo formal abrumadoramente ausente. Hay solo una foto o todas sus representaciones a través de los stencil o a través de una sola foto al momento de la aparición del cuerpo, inclusive. Pero hasta ese momento de Luciano se habla todo el tiempo, pero no se lo ve nunca.
¿no? Y eso de alguna forma también instala al espectador en la situación de ausencia, ¿no? Y entonces toda la construcción estética de la película apunta a sostener un punto de vista que es un punto de vista ético sobre desde dónde debe contarse esta historia y desde dónde debe el espectador transitar la transformación, ¿no? El tiempo de... Después, el tiempo que nos tomamos en realizarla también, con todas estas complicaciones que Ana detallaba, que bien nos vinieron complicando un poco la existencia, también fueron utilizadas, o al menos las utilizamos como provecho. Pero también hay un trabajo de mucha investigación y utilización del propio archivo que ustedes han registrado a lo largo de los años, y por lo tanto el espectador tiene como un arco de transformación muy, muy extenso, ¿no? Entonces yo creo que vos acá marcabas el tipo o la forma de película que adopta ¿Quién mató a mi hermano?, que finalmente tiene ¿Quién mató a mi hermano?, no tan vista, y es justamente el grado de profundidad con el que terminamos comprometiéndonos nosotros como realizadores en la realización de la película y en la profundidad de abordaje de los personajes, que son todo ese grupo de amigos y familiares que están buscando a Luciano y están tratando de entender qué sucedió, dónde está inicialmente, después qué sucedió y quiénes son los responsables de esto, ¿no? Entonces, creo que ahí está lo que la distingue o lo que termina siendo... distintivo, no fuimos nunca con un preconcepto de cómo debía ser la película, sino que lo fuimos construyendo al hacerla, al relacionarnos con el grupo y al construir vínculo con el grupo y al nosotros mismos ponernos en situación de aprendizaje en relación a la problemática y en relación a saber de qué manera era la más conveniente contar. Sí, y sumado a eso creo que hay algo que tiene que ver con el dolor y cómo se transitan los dolores y el respeto por los familiares y amigos. Y creo que eso también como transpira un poco la película, ¿no? Esos no supuestos incluían, por ejemplo, no hacer entrevistas. Digamos, había como ciertas limitaciones que tuvimos que aprender a transitar y a buscarle la vuelta para ver cómo contar esto, pero con un respeto por el otro que, sin conocerlos, hubo que ir como caminándolo, ¿no? Y me parece que eso también hace de los tiempos de la película, del tiempo de observar. Esos planos de la General Paz, por ejemplo, esos son nuestros planos. Eso era lo que sentíamos cada vez que íbamos a Mataderos, porque íbamos por ese camino, vivimos... La productora era relativamente lejos de Mataderos, entonces ese tránsito significó muchas veces muchos pensamientos, como muchas reflexiones, la llegada hasta allá, transitar la General Paz, y con un montón de carga, y a medida que íbamos pasando los años, cada vez tuvo más carga. Entonces, creo que pudimos hacer como una conjunción de todas estas partes. Bueno, yo les voy a hacer la última porque no quiero meternos en la hora de la película y que les oyentes, espectadores, se pierdan algún minuto. Y la última es, yo vi la película varias veces y tuve la oportunidad de verla en el Bafisi, pero también en un dispositivo más pequeño. ¿Por qué creen que es una película, más allá de que ustedes son los realizadores y la realizadora, ¿por qué creen que es una película que es fundamental para entender la problemática de la represión estatal? A mí me parece que reúne muchas de los lugares en donde queda muy en evidencia la forma en que esa represión se ejerce, ¿no? Ese conjunto... Hablamos recién y discutíamos sobre cómo conceptualizar la represión estatal o la violencia institucional, ¿no? Pero me parece que ese ejercicio violento y despreciativo y poco humanizado queda en evidencia en cada maltrato y en cada ninguneo y en cada forma de despreciar la vida que tuvieron que ir afrontando Vanessa, Mónica y ustedes como grupo,
¿no? Entonces me parece que eso queda muy, muy, muy dibujado en la película y como arco de transformación y ustedes enfrentando todo eso, ¿no? Y creo que te pone mucho en situación. Entonces verla es acompañar esa empresa, por decirlo de alguna manera, esa aventura del dolor que implica realizar todo ese esfuerzo, ¿no? Y a la vez tratar de asimilarlo, reponerse y seguir enfrentándolo, seguir encontrando maneras de buscar cómo alcanzar justicia, cómo alcanzar verdad, ¿no? Creo que Sí. en ese punto es algo que la película logra hacerlo muy bien. Sí, y además como personajes de la película están identificados todos los responsables. A veces verbalmente, porque se mencionan, digamos, hay algunos nombres que se mencionan, pero después están representados, están los jueces, está el policía, están los vecinos, está gendarmería. Se ve una situación, a través de la película se ven situaciones que ejemplifican, ¿no? Los diferentes poderes del Estado y cómo es el vínculo entre cada uno. Incluso cuando están Pablo con Laura y Damián hablando sobre los móviles, digamos, hemos encontrado formas para ir contando y adjudicando la responsabilidad a cada uno de los responsables políticos y materiales en lo que es una desaparición forzada en democracia. Entonces, yo creo que a la hora, como recurso educativo, y está bueno que estén en encuentro, porque cuando estén en encuentro muchas veces los maestros y maestras lo toman, me parece que es muy ejemplificador. Y en una radio decíamos ayer, no olvidar además que, digamos, para secundario es fundamental, digamos, el trabajo que se puede hacer con pibas, pibes de tercer o cuarto año, puede ser muy, muy importante a la hora de trabajar, ¿no? El Estado. Es parte, el Estado es parte de esto, ¿no? En ese sentido, tiene que hacerse cargo, ¿no? Sociedad y Estado están involucradas en la problemática, ¿no? Y la manera de transitar la película sobre ese conflicto creo que lo deja bien claro. Bueno, Ana, Lucas, les agradecemos mucho estas palabras, breves palabras. En algún momento volveremos a hablar un poco más largo y tendido, pero ya son 19:58, ya en un par de minutos, y 59 ahora, en un par de minutos va a estar empezando la película, la vamos a estar retransmitiendo por acá, así que quédense a verla y el que no o la que no vaya a encuentro a verla, ¿sí? Gracias nuevamente. Les mandamos un abrazo fraternal a la distancia. Esperemos en algún momento poder abrazarnos personalmente nuevamente. Y quédense, ¿sí? A ver la peli, a ver esta peli maravillosa que la verdad está muy buena. ¿Quién mató a mi hermano? Ahora, ya en encuentro. Gracias. En el año 2013 se inició la campaña contra la violencia institucional, que promovió la creación de la Ley 26.811.
pueden tomar asiento. Torales, por favor, toma asiento. Bueno, Torales, le hago saber que deberá estar atento y escuchar todo lo que se diga durante esta audiencia de debate oral y pública. Sí. Puede volver a su lugar. Muchas gracias. Señores jueces, vamos a acreditar que desde las 13 horas hasta las 20 horas, Luciano Arruga permaneció incomunicado sin poder ver o hablar con su familia. En este contexto, teniendo en cuenta el extremo estado de vulnerabilidad en el que se hallaba este niño, aislado, detenido durante tantas horas, sin poder ver a su familia, en este contexto, Julio Diego Torales golpeó a Luciano Arruga en el rostro y en el cuerpo, junto con otros dos oficiales de la dependencia. El grave sufrimiento que Torales provocó a Luciano Arruga constituye el delito de tortura por el cual esta parte lo acusa formalmente. Muchas gracias. Era 22 de septiembre del año 2008. Yo me acerqué al destacamento de Lomas del Mirador por la mañana. El tono de mis palabras tenía que ver con otros episodios que se habían dado con anterioridad, que tenía que ver también con gente, con policías del destacamento que venían parando a Luciano en la vía pública, venían obligándolo a que no circulara por la vía pública. Entonces, cuando me acerqué, lo primero que dije es: quiero saber por qué mi hermano está nuevamente padeciendo esta situación. Y yo quería ver a mi hermano porque quería ver si estaba bien. Torales no estaba de buen humor. No contestaba bien. Y le digo: ¿qué hizo mi hermano? Me dice: tu hermano es un chorro. Y le digo: sí, pero ¿cuál es el operativo que vos estás siguiendo? Me pregunto, ¿dónde está el juez de menores? ¿Quién es el denunciante? ¿Dónde están los testigos del robo? ¿Por qué yo no puedo ver a mi hermano? Mi hermano es menor de edad. Vos lo tendrías que alojar en el hall de entrada. Yo tengo que ver a mi hermano. Yo le dije que teníamos una documentación de Luciano, que en este momento creo que era un papelito de documento en trámite. Alguien que habrá sido Torales seguramente me dijo que el papel no servía porque no podían constatar que mi mamá era la mamá de Luciano o algo así. Y la sensación que tenía en ese momento era la sensación de una persona que tiene mucha fuerza y mucha rabia, pero que no le da el cuerpo para poder enfrentarse a esas personas que estaban allí, que tenían una contextura física mucho mayor que la mía, que tenían un arma, que tenían el poder de tener a mi hermano ahí encerrado durante la cantidad de horas que se les antojara. Torales estaba hablando por teléfono en el hall de entrada. Entonces yo le empecé a decir que quería ver a mi hermano, que ya no aguantaba más, que era mi derecho verlo, que ellos no me lo podían impedir, que acá no estaba el juez de menores. Agarra el teléfono, lo tapa y me dice: ¿te podés callar que estoy hablando con el juez de menores? Y cuando me dice esto, se abre la puerta de la cocina. Y yo escucho a Luciano que grita: que me grita: Vane, sacame de acá porque me estás pegando. Entonces le empiezo a decir a Torales, aprovechando que él me había dicho que estaba hablando con el juez de menores, que le estaban pegando a mi hermano. Si está el juez de menores del otro lado del teléfono, le están pegando a mi hermano. Pero se lo gritaba. Lo gritaba, que le estaban pegando a mi hermano y que tenía que venir al lugar porque le estaban pegando. A las 3 de la tarde todavía estaba en el destacamento. Llamé al laburo, dije que iba a llegar más tarde.
No quería dejar a Luciano solo. Sabía que mi vieja se iba a tener que ir. Pero no podía perder el trabajo. Porque si perdía el trabajo no tenía cómo pagar el alquiler, no tenía cómo vivir, no tenía cómo ayudar a mi vieja, no tenía mi recurso. Calculo que a las 4 me habré ido del destacamento, Luciano todavía seguía encerrado, todavía estaba en la cocina y yo no lo había podido ver. Salí del laburo, pasé por la casa de mi mamá y yo cuando lo veo le digo, negro, la puta madre. Vos te robaste esa porquería de teléfono de mierda. Y mi hermano levanta la cabeza y me dice, vos sos una pelotuda. Yo no me robé nada. Y encima me pegaron. Hagamos la denuncia. Porque no podemos seguir viviendo así. Vamos al policlínico. Llevémonos ese papel que en donde queda constatado que a vos te golpearon. Y esperamos y en un momento veo a un médico. Y le digo, mira, necesito que vean a mi hermano. Me dice, bueno, tenés que esperar, mira, déjame que te explique algo. Digo, mi hermano salió hace un ratito de una comisaría. Digo, y le pegaron adentro de la comisaría. Y tiene dolores. Digo, el tema es que acá, cuando yo golpeé, me atendió un policía. Digo, y nosotros no queremos ver a un policía. Nosotros queremos ver a un médico. Y necesitamos que nos atiendas vos. Y no queremos sentir la presión de que esté un policía dando vuelta. Le preguntaba dónde le dolía, Luciano le mostraba que le dolía esta parte. Yo le dije, cuando se puso a llorar angustiado, le dolía esta parte de acá. Bueno, él también le empezó a tocar la cabeza, le dijo, te duele por acá. Eso es lo que yo recuerdo, estar ahí porque estuve ahí. Y en un momento le digo, yo quiero hacer la denuncia. Todo esto era como, hablemos en secreto, porque había un temor. Él me hizo un certificado. Igualmente yo insistí de que dejara constatado que mi hermano había ido al policlínico de San Justo. Con claridad absoluta de mi parte de que íbamos a hacer la denuncia. La policía se entera de que uno hace esa denuncia. Y las cosas se ponen peor. Si antes era pararlo en la vía pública, ahora es detenerlo en la cocina de un destacamento durante más de 10 horas y golpearlo. Digo, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde es esto? ¿Hasta dónde? ¿A dónde vamos? ¿Cómo termina esto? Momento hubo como mucha potencia, primero para lo que es buscar una persona, que para mí es algo en lo que si no te apoyás en otros es muy complicado. Bueno, Vane no podía ir, pero iba a estar Laura, iba a estar Damián, iba a estar Anabela, Fermín, como que estábamos todos como en esa búsqueda. Como que era algo que no nos podía pasar, como que era algo muy impensable, no podíamos estar buscando a Luciano, no podíamos no saber de Luciano. Bueno, yo te fui a buscar a la parada, pero enseguida que, no sé, que dijimos, bueno, vamos a la comisaría a hablar con Herrera. ¿Vos decís después de que nosotros nos enteramos de que había estado acá detenido? Sí. Ese mismo día. Ese mismo día. Ese mismo día fue. Ese mismo día fue. Y ahí Leticia, me acuerdo que me vino a decir, che, anda a buscar a Vanessa, que se fue con Anabela y están las dos. Sí. Prendida a fuego. Y ahí vinimos para acá. Salimos acá de la oficina de Herrera, ya estaban acá y se armó esa discusión. Sí, ¿te acordás que te tuvimos que sacar de ahí, de la puerta de la oficina? Que vos te le fuiste al humo al tipo, le empezaste a gritar. Claro, pero yo... fuimos sacando a vos y mientras te íbamos sacando a vos, vos, no sé, le decías cosas al tipo.
sé, te vamos a prender fuego a la comisaría, algo de eso. Respetar a la tío. No, no me acordaba que él había... Me acuerdo que él se reía. Y me acuerdo que Herrera nos hacía así como diciendo que nos iba a ayudar. Que nosotros le decíamos, mira que es muy grave esto que pasó. ¿Te acordás de eso? No, yo no me acuerdo mucho de tanto de... Me acuerdo sí del momento tenso de cuando el tipo se agarró los huevos y se quedó sentado en la silla así con cara de canchero. Claro. Y el momento que se empezó a tensionar y te salvamos a vos, pero no, no tengo recuerdo ni de cómo llegamos ese día hasta acá. Bueno, quizá también la particularidad de una desaparición hace que el sentimiento este de desesperación pues pasara a todos, porque es Vane y es su entorno. Digamos, una persona desaparece y desaparece para todos. Compramos un pedazo de pasacalle e hicimos una bandera que decía lo mismo. Buscamos a Luciano. Tiene un pedacito de esa de tela. Y a los costados tenía la carita. Ya decíamos desaparecido. Sí, inclusive cuando habíamos pedido que en la municipalidad nos imprimieran esas imágenes que decían ayudarnos a buscarlo, le doblamos la parte de arriba y le escribíamos desaparecido. Y le doblamos la parte de abajo y le poníamos el 31. En el 2007 se inaugura el destacamento de Loma del Mirador por un pedido de más seguridad de los vecinos del Partido de la Matanza, pero de Loma del Mirador. Las patrullas empiezan a recorrer el barrio 12 de Octubre, que es el barrio donde vivía Luciano, un asentamiento de una manzana. O sea, el destacamento se abre para vigilar los movimientos del barrio 12 de Octubre. Lo que pasó con Luciano, bueno, el 31 de enero en la madrugada se lo llevan policía del destacamento de Lomas del Mirador, lo golpean salvajemente, posteriormente lo desaparecen. Al día de la fecha no sabemos si Luciano está con vida o no, pero ya está comprobado que lo levantaron efectivos del destacamento. Yo seguí un lunes como siempre y ya había unos 4 o 5 personas para atenderme. Entre ellos, una parejita muy joven y tengo una costumbre de estar con la agenda y en las hojas donde yo voy anotando los casos pongo la fecha y el caso. Ella empezó a relatarme que su hermano hacía 45 días que estaba desaparecido, no sabían nada y que tenía una fuerte sospecha de la policía de la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que cuando dijo eso, mi cabeza, que por ahí venía de un lunes agitado, de otras causas, le presté una atención, a ver, más fina, porque me habló de desaparecido. Una de las primeras cosas que se ven cuando empezamos a estudiar el expediente es, como decía Damián, que la denuncia que hace Mónica es adulterada, los policías agregan información que la madre no había dado, y después esa denuncia tarda 5 días en llegar a la fiscalía, o sea que los primeros 5 días también fueron tiempo que los policías siguieron ocultando o plantando pruebas. Y otro dato que también es muy importante es que a los pocos días Vanessa presenta un habeas corpus o un intento de habeas corpus. Hoy viéndolo años después, uno ve con mucha claridad lo que Vanessa denunciaba, la intervención de la policía en la desaparición de Luciano,
Le pedía por favor que busquen en los registros de DNN. Está escrito, Luciano escribió en el piso, ¿viste? Ahí en la esquina donde paraban los pibes, en el cemento. Los pibes ponen el nombre, los pibes que están ahí son, algunos de ellos son los que estaban esa noche ahí. Pero que tomaron algo con Luciano, y fue Luciano siguió solo. Acá doblamos a la derecha. Esta sería la esquina donde lo levanta. Esta es la casa, ¿no? La esquina. Durante 45 días la causa estuvo frenada y la investigación se la dieron a la misma policía. Se perdieron datos muy importantes en esos 45 días. Cuando se produjo el cambio de fiscal, no fue inmediata la investigación comprometida. Y lamento que tener que decirlo así, porque esa es la impresión que tenemos nosotros como familiares. Algo que se dijo, sí, se peritó este patrullero con perros. A mí lo que me sorprende es que este patrullero nunca se secuestró como prueba importante de esta causa. Sabemos que la prueba más importante no la tenemos, que es el cuerpo de Luciano. ¿Cómo podemos dejar de lado otra prueba en paralelo, que es la única que tenemos, quizás la que más puede llevarnos a Luciano, la dejamos así, ¿no? La causa llegó a MINFI, siendo yo la titular, el 13 de marzo. Sí. Al destacamento con los perros fuimos el 20 de marzo. Sí. Los policías empezaron a venir a declarar a la fiscalía. Y no recuerdo bien la fecha, pero durante toda la Semana Santa siguiente, que fueron los primeros días del día, le recibimos declaración a todos los policías, y más de una vez. No sé cuánto más se puede avanzar en esta causa, y creo que las pruebas que ustedes tienen, para ustedes no son las pruebas que necesitan tener para tomar resoluciones importantes en esta causa. ¿Cuántas pruebas más podemos seguir teniendo en esta causa? Y si vamos a esperar, ¿qué tiempo para resolver que estas personas mínimamente dejen de trabajar donde están trabajando en este momento, pero que en algún momento terminen siendo procesadas? No puedo hablar desde el punto de vista jurídico porque no entiendo todo, pero como familiar considero que hay muchas cosas que se trabajaron mal, sí, se trabajaron mal, y esto no me lo puede negar nadie, porque a mí se me tomó declaración cuando apareció el primer testigo adelante de un policía del destacamento. Yo no puedo entender que todavía mi hermano se lo busque por averiguación de paradero, me parece una falta de respeto. ¿No pudieron encontrar a Luciano en más de 2 años? No queremos que esto quede un crimen más en la impunidad jurídica, ¿no? Tenemos el caso de Julio López, también, que hasta el día de hoy está en una nebulosa. Y este es un caso grave porque es una desaparición forzada en un gobierno constitucional. Y esto nos preocupa. La realidad hoy es que mi mamá sigue sufriendo amenazas. Mis hermanos tuvieron que soportar ser perseguidos. Hace muy poco tiempo mi hermano Mauro, el más chico, tuvo que agarrarse de una puerta porque una persona le empujaba desde el otro lado queriendo entrar. Una noche se levantó asustado porque rompieron el vidrio. Mis amigos que están en familiares siguen siendo amenazados, y eso tiene que ver también con algo que ocurre en esta causa, ¿no? Al no haber detenidos, creo que la policía tiene la posibilidad de seguir amedrentándonos y de seguir creándonos y generándonos miedo. Y esto yo te lo manifesté muchas veces también, Celia, de que estas cosas pasaban y que nos siguen pasando. Yo lamentablemente perdí la fe en la justicia. Y si me mantengo acá es porque creo que se puede generar algo desde otros ámbitos, ¿no? Quizás peleándolo desde lo social, con todo lo que podamos hacer, llevando nuestra lucha a la calle, y desde lo político. Esto es un hecho político. Estar acá con Adolfo es un hecho político importante. Desde ahí intentamos, perdón por la palabra, pero generar cierto tipo de presión a este poder judicial.
y lo único que yo tenía muy a flor de piel y muy vivo era mi dolor, mi angustia, la bronca, y yo creía que mi dolor era el más grande y que era el único. Y yo, mirá, yo quise venir a contarle mi dolor a esta señora. Ella quizás no se acuerde, pero ahí en un mástil, ahí, y yo le dije, sí, porque yo amo a mi hijo, porque yo lo espero. Y ella, con total calma, como siempre, me dijo, te entiendo, hija. Yo hace 30, a ver cuánto hacía, yo hace 33 años que sigo esperando a Gustavo. Yo hace 33 años que sigo llorando a mi hijo. Primero la desaparición forzada de personas, que es el crimen de crímenes, que es cuando una persona se la priva de todos sus derechos absolutamente, y como vos lo habrás vivido, sí, donde tu hijo no sabe qué pasó con su familia, y nosotros no sabemos qué pasó con ellos. Y en el caso de Luciano, y yo al principio decía, y la madre, ¿no? Y no sabía, bueno, o sí sabía, que la madre estaba enferma de dolor. Hacemos pasar entonces a la testigo Mónica Alegre. Mónica Alegre, ¿cuál es su profesión, ocupación o oficio, señora? Trabajo como artesana. ¿Trabaja como artesana? Sí. ¿En forma independiente? Sí. Bueno, señora, le hago saber que se le va a recibir declaración testimonial en el marco de este juicio, mejor dicho, oral y público. Usted sabe, el que resultó víctima, Arruga, Luciano. ¿Ustedes tienen algún vínculo con él? Soy su madre. Es la mamá. Más o menos alrededor del mediodía, viene un patrullero a mi casa, me dijo que lo tenía que ir a buscar al destacamento, me hacen esperar ahí en la entrada, y el que me atiende me dijo, teniente Torales, que me da la mano, y yo le dije que venía a buscar a mi hijo. Y me dijo, su hijo no, yo quería ver a mi hijo, pedí ver a mi hijo para llevármelo. Me dijo, no lo puede ver, su hijo está incomunicado. Y yo le pregunté por qué. Y me dijo, su hijo está detenido por robo. Lo único que atiné es llamar a mi hija. Pasaron las horas, viene Vanessa. En ese momento se ve que Luciano escucha la voz de su hermana y no sé cómo hace, de dos puertas que hay, está el donde yo estaba el salón, y hay una puerta y dos puertas, otra puerta. Se abre la puerta y Luciano le dice a su hermana, Vanessa, sácame de acá que me están matando a Pablo. Vanessa le agarra un ataque de nervio. Se cierra la puerta, pero no la cierra Luciano. Yo veo una bota que cierra por detrás la puerta. O sea, Luciano no estaba solo. Bueno, de ahí en más, se empezaron a escuchar gritos. Luciano gritaba, se sentía ruido, golpe. Luciano le decía, salí, no me pegues, salí. Vanessa, que le agarra un ataque de nervios, sale para afuera. Yo no lo vi todavía a mi hijo para este momento. Quiero sacar a mi hijo y el señor me dijo que no podía porque no tenía en ese momento la documentación y que era imposible. Mientras le estaban pegando, ¿usted qué hizo? Lo único que atiné a hacer es llorar. Llorar como cualquier persona lo haría, ¿no? ¿Por qué se retiraron cuando le están agrediendo a su hijo? Señor abogado, usted tiene que presentar la documentación de su hijo, claro, si no, usted acá no se... su hijo no se lo lleva. Usted no tiene ningún papel. ¿Qué va a hacer? Tiene que ir a buscar ese único papel que tiene. Yo a mi hijo lo quería sacar.
Yo escuché los golpes. Creo que cualquier madre lo hubiese hecho. ¿Qué actividad realizaba con el carro? Juntaba cartones, juntaba botellas. Cartoneaba. ¿Usted qué opinaba de esa situación, que un chico de 16 años estaba obligado a cartonear? ¿Cómo? Espere, no conteste. No, por favor, no, ningún tipo de expresión. He escuchado algo que me parece que la pregunta es impertinente, doctor. Lo que yo apunto es a que se conozca o se ventile el ámbito y condiciones en la cual vivía la familia y cuál era la relación con ese destacamento. Sentí orgullo, señor. Que mi hijo salga a cartonear, me sentí orgullosa, porque no andaba con ningún arma y había rechazado una oferta que un policía o varios le habían dicho, que podía ganar muchísimo más. Pero él prefirió cartonear, juntar botella y ser la burla de todo, pero dignamente, con el mismo orgullo que vivo ahora que soy la madre de Luciano Arruga. ¿Alguna otra pregunta? No, señora, muy bien. Ya respondió. Ya respondió. Yo creo que con lo que dijo, dijo todo. En 2008 ya lo empiezan a hostigar a Luciano, en realidad. Pensá que en septiembre él lo tiene en el destacamento, que sufre torturas, que es la causa de Torales. Eso es en septiembre del 2008. Cuando uno está en una búsqueda judicial es necesario ir a contar. Por eso yo decía como es la verdad, ¿no? Pero también yo creo que es un ejercicio que a veces uno lo toma como una tarea más. Es el ejercicio de recordar, de no olvidarse, de acordarse de los detalles, también de las sensaciones, que es importante. Pero a mí me parece que esto también, llegar a ser testigo también es una tarea, es una lucha. No todos los familiares pueden pasar por ese proceso, porque no es un proceso que sea amigable. A mí me había tocado una parte de la historia que estaba rodeada de esto, de falta de derechos. No, yo también fui una niña que vivió en el barrio 11 de Octubre, que me crié viendo diferentes formas de violencia. Las seguí viendo una vez que me fui del barrio, pero sufrida por mi familia. Nosotros necesitamos siempre saber qué pasó con Luciano, porque Luciano era parte de nuestro cotidiano. Luciano era en la casa de Anabela, Luciano era en nuestra casa. Luciano era un pibe que conocíamos de toda la vida, que sabíamos cuántos años tenía, cuándo cumplía, qué cosas le gustaban, si quería ir a este colegio, si no. Entonces, nos apropiamos también de él como familiar y en ese proceso me parece que nosotros sentimos como la lucha por saber qué pasó como propia. Estaba cerca de Villegas y estaba cerca del destacamento.
Entonces cuando, no sé, a lo mejor iba a la casa de la hermana, tenía que cruzar Villegas y andaba por ahí, y siempre lo estaban molestando los policías de Don Bosco, que acá es donde más patrullan porque no quieren, quieren como conservar su jurisdicción. Entonces están todo el tiempo patrullando acá como si fuera una frontera. Las planillas que habíamos visto nosotros de la Vélez es como una planilla así, como las que a veces estamos viendo, y está la hora, el móvil, la calle en la que está y el día. Entonces vos con eso, y cada 10 minutos va cambiando. Sí, lo que tendríamos que hacer son los planos, hacer un plano por cada uno de los móviles. Y ver cómo se cruzan. Porque vamos a tener los datos de dónde estaban los móviles. Pasó por la plaza más o menos a la hora que Luciana sí. Lo vieron por última vez. A las 0:54 estaba en Perú y Bolívar. Claro, como la puerta de la casa. Y después estaba una hora en el destacamento y después ya se queda toda la noche en el descampado. Sí. Del 31 de enero del 2009 eran 17. De los 17 móviles, 3 estaban radiados y solo 6 emitieron señal de posicionamiento esa noche, que fueron el 12.804, el 12.805, 31.570, el 12.806, que es el del destacamento, 12.803 y 35.725. En la camioneta. En la camioneta. Desde las 2.33 hasta las 2.58 en Moreno y Nazca, y luego no emite señal hasta las 4.41. Acelera el trabajo. Ese móvil, el 2.806, es el que está más implicado. Pero lo más grave de esto es eso, todos los móviles fantasma que no estamos viendo acá, que son la mayoría, porque son 17, y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 11 que no podemos saber nunca para dónde fueron o qué hicieron esa noche. Logramos que este lugar se cierre. Y esta lucha es de familiares y amigos y de todas las organizaciones que nos acompañaron desde un primer momento, sin preguntar dónde vivía Luciano, sin preguntar qué hacía Luciano, sin preguntar si andaba metido en drogas o si era un delincuente. Este es un esfuerzo de la familia y de los que estuvieron desde un primer momento, conmigo, con Luciano, con mi familia. Luciano no está, y creo que eso es lo que a nosotros nos sigue motorizando para no abandonar esta lucha. Hasta que Luciano no aparezca, esto no se termina. No estén detenidos, esto no se termina. La denuncia sigue clara, ¿eh? Acá hay un gobernador que no responde a los llamados de la familia. Acá hay un gobernador que sigue amparando que se ejecuten medidas de más represión. Acá hay un gobernador que en su momento alentó la baja de edad de imputabilidad de los menores. Este espacio ahora es de todos. Espacio para la memoria, especial de comunidad, inclusión, presión, derechos humanos, municipio de la Matanza. Buscábamos capaz que alguien nos sorprendiera de todos los que ya sabíamos que nos iban a responder cerrándonos las puertas, riéndose prácticamente de la situación que nos tocaba vivir, descreyendo de lo que decíamos en otros casos, ninguneando nuestra palabra y nuestra denuncia en otros, como cada uno ocupó un rol importante para seguir concretando la desaparición y seguir violando los derechos que teníamos nosotros como familiares. Y la realidad es que ninguno nos sorprendió en este recorrido. Me parece que cada uno desde su lugar ponía lo mejor. Entre nosotros no nos restringíamos, digamos, no hagas esto. Sí había cuestiones de cuidado, porque me parece que también empezamos, en algún momento empezamos a entender lo que es la policía bonaerense, ¿no? Que nos estábamos metiendo en un lugar muy oscuro. Me parece que es una causa que tuvo muchas adversidades. Decirle a un juez
que la policía sacaba y saca a los pibes a afanar, era complicado. Me parece que ahí Pablo Pimentel tuvo un rol muy importante, porque Pablo también fue a fondo con eso. Pablo lo denuncia en la tele, Pablo lo denuncia toda la PDH, ¿no? Públicamente. Bueno, cuando todo se salía de los carriles normales, terminábamos la reunión y me agarraba y me decía que yo no me tenía que arrepentir de nada de lo que pasaba dentro de una reunión, que los familiares teníamos derecho a expresarnos y a accionar como lo consideráramos, porque éramos víctimas de un proceso muy doloroso, y esto lo machacó todo el tiempo. Y me parece que eso también es importante. Alguien que no obstaculiza ni tu voz ni tus emociones, y que te hace entender que vos en ese momento sos quien necesita recibir la respuesta, y el otro no tiene por qué cargarte a vos con la presión de lo que en ese momento es parte del dolor. Esperemos que esto se esclarezca. El caso de Luciano es un caso concreto que fue detenido. Hay policías que siguen la actividad, esto es gravísimo, pero no pueden seguir en los cargos cuando están acusados de un crimen. Esto es simple, ¿no? En mi caso, soy el juez de garantías. La función del juez de garantías en la provincia de Buenos Aires es controlar el procedimiento y intervenir cuando se afectan derechos constitucionales. El planteo que hace la familia, que no sabrá mucho de cuestiones legales, es muy justo, porque hace 2 años que nosotros venimos soportando no solamente que ninguno de los policías esté procesado en esta causa, ni siquiera desplazados, que me parece que es lo más irrespetuoso de todo esto, sino que nosotros tenemos que soportar seguir siendo perseguidos. Mis hermanos tienen que soportar seguir siendo perseguidos, yo tengo que soportar que me amenacen, y esto no parece entorpecer la causa, sí entorpece, porque si a mí me da un ataque de nervios o un ataque de terror y no quiero salir más de mi casa, eso entorpece la causa. A mí me sorprende también tu actitud a un comentario que le hiciste a una de las personas que está acá presente, diciéndole que si no le parecía como vos llevabas la causa, que entonces te recusen. ¿A vos te parece que esa es la actitud o la postura que vos tendrías que tener? A mí lo que... Que vos tendrías que comprometerte con esta causa y no amenazar a la familia diciendo recúsenme. Yo no me quiero sacar la causa encima. De hecho, no me la saqué cuando ustedes querían que la mande del juzgado federal. Porque ameritaba una cuestión de lesa humanidad. ¡Perfecto! Ustedes no apelaron mi resolución, ni siquiera la Cámara... Nosotros sí, la fiscal no apeló. Una vez logrado que se cierre este destacamento que funcionaba aquí en INDAR 106, y en el transcurso de los primeros meses que se había logrado ese cierre, la municipalidad, de manera muy cobarde y sin avisarle a la familia, de un día para el otro cambia la cerradura, dejándonos afuera de la proyección del futuro uso del espacio. Febrero del 2012. 2012, febrero del 2012, después de la actividad del 31 de enero. Y bueno, a partir de ahí iniciamos una radio abierta que se hacía en la puerta del destacamento para denunciar esta situación. Cuando los medios hablan de casos de gatillo fácil, es porque la organización de familiares, vecinos y amigos de las víctimas logra romper el cerco mediático y judicial. Hoy, 26 de mayo, comenzamos con esta radio abierta. La titulamos Radio Zona Libre, y en su momento era Zona Libre de Policías y de Gendarmes. Salió como... como herramienta de lucha. Claro, como una necesidad y como una herramienta de lucha
que nada, que entendíamos que era potente y que en definitiva hacerlo desde la puerta, ¿no? Servía como para conjurar esa bronca, ¿no? De haber quedado afuera, pero al mismo tiempo transformarla y seguir comunicando y compartiendo desde nosotros. Una computadora, una pequeña consola o un micrófono y bueno, y una conexión de internet. O hasta se podían grabar los programas, que eso a veces lo hacíamos, grabábamos los programas para luego a la tarde ir a la casa de algún compañero y subirlo y que quede colgado en las redes. Durante 2 años seguidos sostuvimos la radio abierta acá en la puerta del destacamento todos los sábados, haciendo el programa de 13 a 15 horas. Continuamos acá en la radio, Zona Libre, les recordamos, Vane, por dónde nos pueden escuchar. Nos pueden escuchar por www.radiozonalibre.blogspot.com. Planteamos que no había más posibilidad de seguir esperando los tiempos de la justicia. Entonces, en una reunión en donde discutimos, en donde cada uno dio su parecer, llegamos a la conclusión de que no había más posibilidad de seguir esperando y que una de las acciones que veíamos como más efectivas era, bueno, acampar en este lugar. Buen día. El encargado de la vigilancia del espacio, ¿es usted? ¿Se acerca un segundo que queremos decir algo? Buen día. Vivente de la ciudad de los derechos humanos, Vanessa Orieta, la hermana de Luciano. Queremos informarle de que hoy se va a iniciar una vigilia por tiempo indeterminado. Está afectado a lo que va a ser la investigación del equipo de antropología forense en el marco de una campaña que los jóvenes familiares y amigos han iniciado que tiene que ver con el derecho a saber. Queríamos informarle, pero le queríamos pedir si podían sacar el coche para poder explicar. Gracias, señor. No, negativo. El portón para afuera, acá adentro no se puede. Para poner, si usted quiere instalar la radio acá, se tiene que dirigir al juzgado que lleva la causa de la autorización a esto. Nosotros no le podemos autorizar. Estuvimos en el juzgado. Avisamos que... No, te digo, no tienen autorización. Por favor, ¿verdad que lo confirma después? Estamos esperando llamado después. Por favor. No, ahora esperamos llamado después. ¿Me pon? No te vamos a poner. Pero vos no, vamos a liberarte de esto. Me acabo de comunicar. Quédate tranquilo, Natalia Federman. Yo estoy hablando con mi jefe y me dijo. Bueno, por favor, no lo puedes sacar. Hola, Pablo, el compañero de Vanessa. Estate atento porque acá se está poniendo un poco difícil. Yo lo que pido es eso. Que haya un objeto mutuo. Tranquilo, todos los cubanos, loco. Queremos que los funcionarios empiecen a bajar el copete y que se empiecen a poner al mismo nivel que la familia, empiecen a escuchar y empiecen a decirnos concretamente qué hacemos. ¿Cuándo empieza esto? Sacaron un tablón, ¿viste? Luego, hermano, yo. Hasta ahí. ¿Por el agujerito del medio? ¿No saco, no? Fueron 70 días de que la radio se transformó en nuestro hogar, ¿no? Que también nos puso en una situación de repensar para el otro año, para lo que venía luego, cómo continuaba ese desde afuera y ese Radio Zona Libre. Tenemos ciertos sectores de los vecinos que no están contentos con esta actividad y nosotros
seguiremos adelante porque consideramos que nosotros lo que necesitamos, los vecinos, es paz y tranquilidad y que no molesten, no molesten más, porque no se puede vivir desde que están protestando. Vayan a protestar a otro lugar. Este es un barrio residencial que nosotros tenemos que tener paz. Aquí hay una señora que está convaleciente. Es un lugar para estar en paz y ustedes vienen con esos bombos y toda esa situación que pusieron. Ahora están tranquilos, ¿no es cierto? Pero recién vinieron a tocar gracias, bombos señora. Y todas muchas mentiras. Y también deja notado que ella tiene a la madre muriéndose en el fondo. Vos querés que una entienda, ¿no? Pero se cagan en todo. Tu misma lengua, ¿eh? Te está llevando a que te condenes. Sí, estoy filmando que ustedes se cagan en todo. Tener cuidado con lo que decís. Una vez que esta etapa de investigación termine, digo, yo quiero hacer hincapié en esto. Nuestro deseo y pedido fundamental tiene que ver con que en este lugar se termine esa etapa de investigación. Podemos no encontrar nada, pero vamos a estar bien, vamos a estar tranquilos. De que por lo menos nosotros como familiares buscamos todas las alternativas para encontrarlo al negro. Que no vamos a dar el brazo a torcer. Vamos. Lo vamos a seguir buscando, viejo. Lo vamos a seguir buscando, vamos a seguir acá adentro y estamos esperando que nos llamen para que nos digan cuándo se termina esta investigación y le seguimos exigiendo al Poder Municipal de Matanza que cumpla con su promesa, expropiar este lugar y ceder los familiares para que en este lugar se comience a trabajar en defensa de los derechos humanos. Luciano Nahuel Arruga, presente. Luciano Nahuel Arruga, presente. Luciano Nahuel Arruga, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Lo primero que vamos a hacer es la limpieza, que es lo que empezaron a hacer ahora los chicos. La limpieza es sacar los tuyos y todo lo que sea escombro o material acumulado de tierra lo vamos a ir revisando todo. Una vez que lo revisamos, lo acumulamos como para tirar si no hay nada que secuestrar. ¿Qué es lo primero que hicimos? Sacar fotos de cómo encontramos el lugar apenas nos hacemos cargo nosotros. Y cada pozo de sondeo que vamos a hacer, primero se toma una vista previo a excavar, cómo está, y después, una vez excavado, lo vamos a terminar. Por lo tanto, lo que nosotros solicitamos es hacer una excavación total del patio, darlo vuelto. ¿Y las conclusiones finales? Las conclusiones finales se hace un informe que se le presenta directamente al juez. Obviamente que en caso de hallazgo de algo, van a saber inmediatamente si se halló o no algo. ¿Sabes que siempre nos quedó una duda con relación a la construcción del fondo? No terminamos de entender si esa construcción se sabe o no, si es, o se podría saber si es anterior o posterior a la desaparición. Es posterior. Se sabe que es posterior. Yo no la tenía comprobado. La otra vez que estuvimos, y te explico cómo se puede sacar eso, Google Earth, vos buscás la zona y vas pidiendo imágenes de este lugar de 2008 en adelante. Esa construcción es 2011 aproximadamente. Pero bueno, lamentablemente hay que esperar estas dos o tres semanas que demos vuelta a todo esto. Exactamente. Cel, me acuerdo a través de Max y María, dos chicos extraordinarios, nos informan de que ellos tenían la idea de presentar un habeas corpus, pero contundente, con ideas de que le den lugar. Más o menos presentamos al juez Salas, lo rechazan. Al otro día, o al mismo día, apelamos, va a la Cámara de Apelaciones de Morón, la rechaza, apelamos.
y va a Casación, a Capital. Por eso Luciano sigue desaparecido, porque acá los poderes provinciales y nacionales, tanto políticos como judiciales, no han entendido que Luciano es un desaparecido, esta democracia está desaparecido por la policía bonaerense y que este caso es preocupante, que entra dentro de la lógica una problemática muy seria, violencia institucional. Por favor, empecemos a tomar conciencia de eso. No, gracias a vos. Y una chica, muy joven, perteneciente al Ministerio de Seguridad de la Nación, dice, yo tengo una idea y pido por favor que me den las huellas digitales de Luciano Arruga. Y por la idea fabulosa, pero muy normal que suceda en cualquier sociedad civilizada y ordenada, cotejan esas huellas con las huellas de todas las personas que habían estado enterradas como NN en el transcurso de el 31 de enero del 2009 a un periodo para adelante, no me acuerdo qué tiempo. 5 años y 8 meses pidiendo que se busque a Luciano. Y lo logramos con la aceptación de un habeas corpus que pudo dar con el cuerpo de un pibe enterrado como NN. Esto se podría haber resuelto antes. Y nosotros estuvimos 5 años y 8 meses golpeando todas las puertas, organizándonos, haciendo todas las actividades posibles para que se visibilice la causa, para que la ciudad tome conciencia, para que el Estado en su conjunto ponga a disposición todas las herramientas con las que cuenta para poder encontrar a Luciano, y lo logramos. Pero esto no termina acá, y como se dijo en esta mesa, recién empieza, porque nosotros necesitamos saber la verdad. Después de 5 años encontrar a Luciano, y encontrarlo como lo encontré, y saber lo que todos saben, fue muy fuerte para mí. Sabemos que la policía lo llevó. Sabemos que esa noche fue brutalmente golpeado. De ahí, a la 1 de la mañana, 12 de la noche, hasta las 3 de la mañana, o 3 y pico, que apareció mi hijo. Eso es algo que ni siquiera me quiero imaginar por lo que pasó esa noche, Luciano. Y debe ser muy feo. Una persona tiene que estar muy desesperada y aterrorizada para correr por la General Paz, que él sabía que era muy peligroso. Déjame que metamos en la charla. Nora Cortiñas, ¿estás por ahí? Bueno, yo le doy un abrazo a Mónica y yo tan impactada que quedé, que realmente, aunque uno puede imaginarse ese final, igual no lo querés admitir. Es como que uno se aferra, ¿no? Seguí ese día con mucho respeto, pero con un impacto en mi organismo, mis fibras. No podían contener todo lo que yo hubiera querido gritar también. Y todo lo que vos quieras que hagamos y que te acompañamos y que, bueno, vamos a seguir adelante. Hay que seguir denunciando. Todos se prestan a matar, a torturar y a desaparecer gente. No, no, no. La persona que atropella a Luciano está 48 horas detenida, nunca le toman declaración y cuando la liberan, le dicen que la liberan porque él atropelló un NN. Es la declaración de una persona que dice que lo ve venir corriendo, como asustado, como escapando de alguien. Tenemos otro testigo que ve una camioneta de la bonaerense en la colectora de la General Paz con las luces apagadas. Luciano tenía un pantalón de jean doblado a la altura de las rodillas. La persona que realiza la autopsia en la morgue judicial pone unos datos que nada tenían que ver con Luciano, o sea, en vez de decir que tenía tez morena, dice que tenía tez blanca. Luciano tenía 16 años y lo identifican como una persona que tenía 30... Entre 25 y 35 años. Entre 25 y 35 años. En esta cadena de actores del Estado, funcionarios del Estado,
Lo que vamos notando es que cada uno cumple a la perfección su parte para armar la cadena de desaparición forzada. El doctor Combi pide que yo vea las fotos que había tomado el personal de la autopista y veo a Luciano disfrazado de mujer, porque estaba disfrazado, con medias, con medibachas, con medias de nylon que estaban rotas, como quien no sabe poner medias o como a quien le ponen un par de medias, con una vetina rosa puesta por encima de las medias y una remera anudada y sus zapatillas tiradas, digo, con la importancia que tiene para un pibe nuestro medio, para un pibe pobre, las zapatillas. Y con un pantalón sobre esas medias desgarradas, había un pantalón de jean de mujer enrollado hasta por debajo de las rodillas, con lo cual había un montón de información nueva que procesar. Esa foto fue sumamente impactante porque justamente desde mi experiencia esa imagen de sadismo desmesurado unió de alguna forma toda esa información que estaba dando vueltas en mi cabeza y lo miré al fiscal y miré a Combi y le dije, esto es la bonaerense. No me quedaba ninguna duda. Para el mes de septiembre del año 2008, ¿qué es lo que hacía? Estaba en el destacamento de Loma del Mirador. A raíz de un llamado de 911, lo hacen desplazar hasta un colegio que le habían comunicado que se había cometido un ilícito. ¿Dónde se realizó la aprehensión? En la villa. Hay una villita chiquita, que no sé cómo se llama. No sé si era 12, algo así. ¿Había algún testigo? No, señora. En ese lugar no, mayormente no podemos sacar testigos. ¿Por qué motivo? Por el problema de sacar, cuando tenemos un aprendido, retirarlo del lugar por el tema de la gente que se te viene encima del patrullero. Como usted sabrá que es de rutina el examen médico a las personas aprendidas. ¿Sabe quién lo condujo? Nosotros lo condujimos porque era el único móvil que había. En el examen, en la copia que tiene el examen, dice, está manuscrito, 16 años. ¿Usted reconoce su letra? Sí, mi letra, mi firma y mi sello. Según surge, la persona que había examinado usted no presentaba lesiones traumáticas sobre la superficie corporal. ¿Es así? Es así. ¿A quién le entregó el aprendido con los elementos secuestrados? Objetos orales. ¿Recuerda en qué lugar físico del destacamento permaneció esta persona? Sí, el único lugar que teníamos era la cocina. ¿Cómo fue los momentos que usted vivió con el menor en la cocina? Nada. Yo lo tenía así enfrente mío, hablábamos. No me pregunte qué hablábamos porque la verdad que pasó mucho tiempo. No tengo claro. No, nada. ¿Recuerda algo que le haya llamado la atención ese día? No. Que el 22 del 9, a las 23 horas, he atendido al paciente Arruga Luciano Nahuel, con 16 años de edad, domiciliado en Bolívar y Perú, en Lomas del Mirador, con un diagnóstico de traumatismo en región facial, frente y pómulo izquierdo. Y el lugar del accidente, o donde se realizó, es en el destacamento Lomas del Mirador, en INDART 106. ¿Eso qué significa? No, que es el lugar donde el paciente refirió que pasó, o donde le hicieron la lesión, donde se hizo la lesión, o donde pasó el hecho este, que por lo cual yo lo revisé. Una golpiza. A su experiencia, ¿quedan marcas o no? Sí, quedan marcas. Si lo hubiesen le hubiesen dado una golpiza y no le quedan marcas, ¿usted lo pone o no lo pone? Lo que pasa que no, yo en el examen que yo hago, en el lugar donde estoy, en el policlínico, no lo pongo. Nada más. Cuando hicimos la reautopsia de Luciano, se reconstruye todo el cuerpo de Luciano, se sacan radiografías y ahí determinamos la existencia de fracturas bilaterales a nivel del tórax.
Eran 14 fracturas que habían pasado desapercibidas en esa misma morgue. Porque esas fracturas coincidían con el tiempo que había transcurrido desde el momento en el que Luciano es torturado en la comisaría, de lo cual se hace una denuncia, donde es detenido ilegalmente, y el momento en el que desaparece. En ese lapso de aproximadamente 6 meses, si uno hace un análisis de la cantidad de tejido óseo y conectivo que se había generado alrededor de cada una de esas fracturas, uno puede establecer que aproximadamente esos 6 meses habían transcurrido desde la fractura hasta el momento de la muerte, donde claramente ya no se produce más una reconstrucción de los tejidos lastimados. Desapareció la policía bonaerense de este barrio, la misma que controla y maneja el delito. Y si Luciano apareció después de 5 años y 8 meses enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita, es porque su familia se organizó y luchó poniendo su vida a disposición de esta causa. Este es el último lugar donde estuvo mi hermano. Es el lugar donde sufrió este accidente que nosotros decimos que no fue un accidente natural. A Luciano lo obligaron a cruzar por allí y estamos acá. Y yo les dije durante toda la marcha, quiero que ustedes vean el lugar. Luciano tuvo que haber subido por ese terraplén. Luciano tuvo que haber levantado sus piernas para cruzar. Luciano tuvo que haber puesto en riesgo su vida por esa autopista por la cual pasan autos constantemente. Y sé que va a costar mucho, pero yo no creo que solamente una comisaría y 8 policías puedan desaparecer el cuerpo de una persona. ¡Luciano Arruga! ¡Presente! ¡Luciano Arruga! ¡Presente! ¡Luciano Arruga! ¡Presente! Gracias, gracias por el estudio que da para otra familia. Y listo, causalo. Acá ahí está la primera nota que vos presentaste, es del 14 de febrero del 2009. ¿Esa es la primera, Dami? Esta es la primera. Después hay otra 2 días, el día 16 de febrero. Me parece que hay una anterior que no está acá, porque eran 3 las notas, ¿no? Solicitar se pida nuevamente un informe completo de hospitales, comisarías, morgues y demás instituciones que correspondan a fin de dar con el paradero del menor. Pido también se tenga en cuenta, por favor, exigir... Acordate cómo redactaste esta nota. Te dieron un pedacito así del mostrador para poder hacer en el momento... se reporte algo... la permanencia en alguno de estos centros de un NN con las características de Luciano Nahuel Arruga. Mira, ya estaba, mirá lo que vemos. Tenga en cuenta que la presentación de habeas corpus se realizó a las 48 horas de desaparecido mi hermano y al día de la fecha llevamos 21 días sin saber nada de él. El informe que estamos preparando es para una presentación en la ONU. Y lo que te decía antes del artículo 75 inciso 22 de la Constitución es que a través de ese artículo se introduce en la Constitución los distintos tratados de derecho internacional, que son los tratados de derecho del niño, Pacto de San José de Costa Rica, todos los tratados de derechos humanos. Sí. Nosotros lo que hacemos es una presentación
de la causa ante ese organismo para que se vea claramente que el Estado Nacional está violando los derechos consagrados en esos tratados internacionales. El tema es poner la causa de Luciano ahí para que haga contraste con eso, a lo que se obligó al Estado argentino. Porque el Estado Nacional, al incorporar esos tratados, lo que dice es: nosotros vamos a respetar estos tratados porque están por encima de la ley, y no lo hacen. El comité insta al Estado parte a concluir una investigación exhaustiva e imparcial sobre las denuncias de desaparición forzada del niño Luciano Arruga, de conformidad con la Convención sobre los Derechos de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Cuando nosotros vayamos a presentar este informe, ellos en la 1 van a tener la novedad que con respecto a la resolución anterior apareció el cuerpo de Luciano. ¿Por qué viniste aquí a Ginebra? Venimos y dejamos asentado que estos hechos ocurren y tratamos de que en algún momento algo pase, entendiendo que se debe tratar la problemática en su complejidad y entendiendo que se debe dar una discusión seria acerca de qué significan las democracias en cada uno de los países de Latinoamérica y cómo son utilizadas esas democracias para poder enmascarar lo que sucede hoy con relación a las violaciones a los derechos humanos, sobre todo de los sectores humildes. El artículo 17 también se refiere a la comunicación con los familiares del hecho de la detención y del lugar de custodia. Lo que a mí me parece interesante es que, habiendo existido ya un fallo o una serie de sugerencias al Estado Nacional, bueno, se pueda tener contacto con esa información, cuáles fueron las sugerencias en ese momento, que puedan quizás leer la información que nosotros dejamos aquí y quizás, si existe la posibilidad, bueno, dar una impresión acerca de cuál sería el resultado positivo en el caso de que se condenara a los funcionarios judiciales. Y algo que no va a quedar planteado en ninguno de estos papeles, pero es muy difícil llegar a condenas políticas. Y me parece que son esos que tienen las responsabilidades intelectuales en todos estos hechos. Y digo, acá nosotros tenemos identificado al máximo representante de la provincia de Buenos Aires, que nosotros creemos que es el responsable directo de lo que ocurre en los barrios humildes. En ese sentido también queremos encontrar algún tipo de sugerencia, porque digo, es poder también abrir la discusión en nuestro país del significado importante que tienen las condenas judiciales y políticas. Las materiales cuestan mucho porque, sobre todo en estos casos donde existe desaparición forzada, si no se pudo investigar inmediatamente porque, bueno, por una mala intención se encubrió, se entorpeció la investigación o lo que fuere, bueno, se hace difícil condenar sin tantas pruebas. Pero digo, los responsables intelectuales los reconocemos claramente, son los que operan ideológicamente para que la vulneración de derechos se dé en esos barrios. O sea, un proceso que yo sepa que hay acá de seguimiento de una carta que se envía y de
y como decir de conocer el caso después, no tiene. Recién ahora se aprobó lo que se llama el protocolo de comunicaciones, que es la posibilidad, pensando en la condena política, que es la posibilidad de que el lo que pasa es que se requiere que los países ya hayan ratificado el protocolo de comunicación, que me parece que Argentina todavía no. Cuando todos los niveles judiciales han fracasado dentro del país, pueden presentar acá. En ese sentido, no sé si habrá una respuesta. Si no les han mandado, es que no, seguramente no hubo respuesta. Yo de todas maneras puedo preguntar. Yo puedo preguntar las dos cosas ahora tarde. Porque la otra cosa que se puede hacer es cuando venga Argentina acá, poderle decir directamente que explique qué pasó, que nos pueda explicar el asunto. Los funcionarios acá traen los informes, pero hay que tratar de fomentar la participación de los familiares también en estos ámbitos, aunque sea lejos. Viene el mismo Estado a decir que está haciendo en causas que realmente no tiene participación y en causas donde hace años se ha generado impunidad. Hoy igual acá lo expresamos, las familias que denuncian el gatillo fácil o las desapariciones forzadas están muy mal, están abandonadas, se enferman por la tristeza que les provoca el paso de tiempo sin respuesta. Digo, eso que nosotros hemos leído tanto cuando decidimos venir acá, que tenía que ver con el derecho a la verdad, el derecho a acceder a la información, el derecho a saber cómo van los procesos de investigación, cuál es el fin que se le ha dado a esa persona que se busca. Pero todo eso es algo que no lo encontramos, que nos cuesta mucho, que nos cuesta la vida incluso, y creo que es momento de empezar a tener conciencia de que ahora es imprescindible organizar a los familiares y que realmente sean conscientes de que lamentablemente quienes son intermediarios nuestros muchas veces no pueden focalizar bien nuestra denuncia, ¿no? Y presentar acá lo que realmente las familias querrían que se presente. Pertinentes del fallo, habida cuenta la extensión del mismo, por unanimidad el tribunal resuelve imponer a Julio Diego Torales, de las demás restantes señas particulares enunciadas en el encabezamiento de la presente, la pena de 10 años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por resultar coautor penalmente responsable del delito de tortura, según hecho ocurrido el día 22 de septiembre del año 2008 en la localidad de Lomas del Mirador, de esta jurisdicción, del que resultó víctima Luciano Nahuel Arruga. Las partes quedan por notificadas. Tengan ustedes muy buenos días. Hola. Hola. Gracias.
Se encuentra aquí con nosotros Vanessa Corieta, la hermana de Luciano Arruga. Repudiamos el atentado que recibió con el incendio de su auto. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que de la justicia podríamos hablar largo y tendido, estamos hartos de la justicia, cómo opera en lo civil y comercial, cómo opera en los casos que tienen que ver con la justicia penal. Toda una basura. Los pobres estamos acostumbrados a lidiar con la justicia. No me importa hablar de la justicia en este lugar. La justicia es una mierda, es un poder que defiende los derechos de un sector de esta sociedad. Ahora yo quiero hablar con los diputados, con los que votamos nosotros. Con lo que necesitamos del lado del pueblo, de los que entramos acá y somos mirados con mala cara por el señor de seguridad que está en la puerta. A nosotros, antes de que nos prendieran fuego el auto, nos secuestraron a un compañero, lo pasearon por todo Matanza, por Capital Federal, lo pasearon por cerca de la casa de mi mamá, lo devolvieron en el mismo lugar donde habíamos tenido una reunión previa a que lo secuestraran. Se llevaron a un testigo importante de la causa, le pusieron un arma en la cabeza, le dijeron que no hablara más. A otro testigo de la causa, lo llevaron al... Cuando estaba declarando en una fiscalía, lo llevaron al baño de ese lugar y también lo amenazaron con que no siguiera hablando. A mi mamá intentaron prenderle fuego a la casa. A mi hermano lo paró un policía desde un auto particular, le sacó su teléfono, le pegó un cachetazo y le hizo preguntas que nada tenían que ver con su vida. Y muchos de los que están acá saben que esto es real. Esta es la tercera vez que yo participo en estas audiencias. La primera vez la hice cuando participé cuando la presidía el señor Remo Carlotto. Después cuando la presidía la señora Victoria Donda. Ahora otra vez, nos volvemos a encontrar. La primera vez que vine pedí por favor acompañamiento, que estábamos muy solos. Seguimos muy solos. Porque a mí me miraban todos como una chiquita loca que va a gritar hablando de un caso de violencia institucional. Y después cuando la chiquita loca, claro, empezó a hablar en varios lados y parece que la chiquita loca decía algo más o menos verdadero, ahora me empiezan a tratar con un poquito más de respeto. Recién ahora. Si no hay posibilidad de a la familia Arruga garantizarle la seguridad, respondan que no existe la posibilidad de garantizar la seguridad. Soy una persona y me merezco que me respondan. En realidad, el sentir comienza cuando uno se acerca a la General Paz. A mí me pasa eso. Me fui o me corrí un poco de Lomas del Mirador porque lo necesitaba, porque me angustiaba pasar por algunos lugares. Me sigue angustiando y estoy segura que me va a seguir angustiando el resto de mi vida cada vez que tenga que volver a mi barrio, a la plaza, a este lugar. Sí, la angustia comienza cuando uno cruza la General Paz. No hay nada en este lugar que pertenezca a Luciano. Nosotros a Luciano lo hemos transformado en vida. No sé si hay algo que me recuerde a Luciano en este lugar, tiene que ver con las acciones que emprendemos de cada día que venimos y construimos. Cada uno de mis compañeros tenía la obligación de conquistar este lugar. Y no dudo tampoco en que cada uno de ellos sentía la misma bronca cuando pasaba por este lugar, de no verlo como nosotros lo pensábamos y lo soñábamos. Cuando entramos, todos respiramos aliviados. Y al mismo tiempo sentimos que realmente
el producto de tanto sacrificio, de tanta lucha, valió la pena. Y creo que fue lo que nos sirvió para entender que no hay que ponerse ningún límite. Ningún límite. Cuando él no llegó, yo sabía que mi hermano estaba muerto. Pero porque yo hice un recorrido que no hicieron otros conmigo. Yo vi la cara de los policías. Yo hablé con los policías cuando fui a buscar respuestas. Yo recuerdo qué me contestaron, cómo me contestaron, qué entonación le pusieron a la respuesta, cómo me miraron. Lo que sí puedo decir es que me endurecieron. Que no lloro más la causa de mi hermano, que no lloro más a mi hermano, a pesar de que se me hace un nudo en la garganta, pero no lo lloro más. Porque todo lo que he visto es aberrante, porque todo lo que me entero que tiene que ver con la causa de mi hermano, lo único que hace es agudizar mi bronca. Nada que pase creo que va a provocar en mí un alivio. El único momento que puede provocar alivio en mi vida tendrá que ver con futuras conquistas que tengan que ver con los derechos que puedan acceder otros pibes. Simplemente eso. Esa es una canción que a mí me representa, pero bueno, me pasó también después de tocarla, que también, digamos, atrás de Luciano también me venía a la canción un montón de, no solamente de personas físicas, sino de sensaciones, de cosas que se han ido, ¿no?, detrás de la vida de esa persona, los huecos que dejó a sus familiares, a sus amigos. Yo sé. En el caso de Luciano, el sobrino que nunca pudo conocer, ¿viste? Todas esas cosas. Esta canción me pasa mucho, me trae todo eso a la mente.
No sé por qué será. En el año 2013 se inició la campaña contra la violencia institucional, que promovió la creación de la Ley 26.811, que establece el 8 de mayo como el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, debido a los hechos ocurridos en 1987, conocidos como la Masacre de Budge, donde policías de la provincia de Buenos Aires fusilaron a Agustín Olivera, Oscar Aredes y Roberto Argarañas, tres jóvenes de clase trabajadora que se encontraban en la esquina de su barrio tomando una cerveza. Lo vienen haciendo desde mucho tiempo atrás y no pararon de hacer lo que están haciendo. Nosotros, los jóvenes, sabemos que esto lo están haciendo. Primero, porque ya están acostumbrados a hacer estas cosas. Y segundo, todos sabemos que nosotros para los de arriba somos marginados. Y somos una lacra, somos gusanos, entonces a ellos les conviene que nosotros desaparezcamos. Cuando menos gente hay de nosotros, mejor para ellos. Nosotros sobramos, sabemos que estamos sobrando, porque la mayoría de la juventud no tiene trabajo, eso lo saben todos. Cuando el Estado reprime a través de distintos dispositivos y prácticas violatorias de los derechos humanos, como las cárceles, el asesinato, la tortura, la desaparición, las detenciones arbitrarias y las causas armadas, con el objetivo de controlar socialmente los barrios y administrar la pobreza, es represión estatal. ¿Qué es la democracia? Porque para nosotros la vimos nombrar nada más. Pero todos estos tipos, nosotros vivimos la dictadura todavía, porque ellos hacen lo que quieren, se llevan a la gente, entran en los negocios, entran de noche en las calles, entran y bueno, porque son policías, muestran una chapa y te dan vuelta a tu casa de pie a pie, te agarran, erraje a las 5 de la tarde, yo no sé cómo erraje. Te llevan escotado, llegan allá, te embolsan, te pegan, porque a mí ya me pasó. A las 5 de la tarde, mientras te embolsan, te pegan. Te llevan, no te dejan en tu casa. ¿Qué es la democracia? Violencia institucional es un concepto variado de prácticas violentas estatales, ya sean en el ámbito hospitalario, educativo, judicial, habitacional e identitario. Incluir la represión estatal junto a estas prácticas no hace más que cumplir con un doble juego de invisibilización, ya que no distingue las lógicas propias de las prácticas represivas y tampoco permite analizar con exactitud la violencia que sufren ciertos sectores sociales